¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Empezamos el día de hoy, 28 de mayo, los videoblogs que nos vamos a llevar al Mundial de Brasil 2014. Así estamos en la despedida de la selección en el Estadio Azteca, en el partido de México-Israel. Y les vamos a llevar para todos ustedes el ambiente en la selección. Ya llegó la hora de meternos al estadio, así que acompáñenos, vamos a meternos al estadio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí adentro del Estadio Azteca. Un servidor, Junichi Hernández Yoshikai. Mi nombre es Alejandro. Y les vamos a estar llevando toda la fiebre mundialista a partir del día de hoy en el Estadio Azteca. ¿Qué veremos a partir del día de hoy, mi querido Alex? Bueno, pues esta noche, Jun, estamos aquí en la despedida de la Selección Nacional Mexicana en el Estadio Azteca. Un partido que pinta para goleada contra la selección, la pobre selección de Israel. Bueno, hay que ver, ¿no? Es un partido que ciertamente no es para medirnos, para despedirnos con honores. Así es. Pues nada, ¿no? Vamos a ver la despedida del Cuau. Nada, todo pinta para que sea todo muy emotivo y pues, a disfrutarlo, ¿no? Vamos a disfrutarlo, así muy bien como tú lo mencionas. Va a ser un partido bastante agradable. Estamos aquí con muchos amigos, muchos cuates. Parece un estadio lleno. Toda la banda muy emocionada para ver a la selección antes de partir al Mundial. Y nosotros los alcanzaremos allá en Brasil. Así es que vamos a llevar todo lo mejor de este partido de despedida. Y nos vemos por allá en Sao Paulo alrededor del 15 de julio, de junio de este año. Es el alcohol, disculpen a mi compañero, la verdad que, pues nada, estamos aquí cubriendo desde la despedida. Vamos ya. En estos momentos está saliendo el Ávaro Patrio, el cual recibiremos con todo orgullo, con todo honor, para despedir a esta selección mexicana. Allá siéntate. El mismo Ávaro Patrio que estará alzándose. güey, no interrumpan, güey. Bueno, con esto termina la despedida de la selección en el Estadio Azteca. Nos vemos en Estados Unidos para posteriormente avanzar a Brasil. ¿Tú qué opinas, mi querido Alex? No cabe destacar que a pesar de que nos divertimos, fue una actuación pues bastante pobre de la selección. Esperemos que nos vaya mejor en Brasil. Digo, esto era un calentamiento, ¿no? Espero, quiero decirlo. Pues nada, ¿no? 3-0, estuvo mal. Pero vaya, hay que esperar más, ¿no? Así es. Aquí nos están tirando basura, nos están corriendo. Vamos a grabar al vándalo que nos esté tirando basura. Y saludos a toda la banda. Nos vemos en Brasil 2014. Así es, toda la banda. Saludos. Saludos, niños. Saludos, niños. Hermoso, hermoso como luciérnagas. Así se vive el ambiente saliendo del... ¿Del qué, güey? Coloso de Santa Úrsula. Estoy pensando, ¿qué digo, pendejo? El Estadio Azteca del Rock.